Algunos lectores han preguntado qué dicen los documentos de Urantia sobre el cambio climático. Es un tema complejo, pero es interesante lo que dice el libro sobre la naturaleza del clima y qué origina dicho comportamiento variable y cambiante. ¿Tendrá que ver el hombre en este asunto tal como los alarmistas mensajes en los medios lo declaran? ¿Nos enfrentamos realmente a un apocalipsis climático causado por el hombre? Por razones asociadas a esta plataforma que usted podrá deducir, preferimos dejar dos enlaces en la descripción de este video. La idea es que usted pueda leer los dos artículos. El primero analiza lo que dice el libro de Urantia sobre el clima y la civilización, y las deducciones evidentes que podemos obtener de esa información. El segundo explica qué causa realmente el cambio climático. Toda esta información ha sido corroborada por algunos científicos, pero por razones superiores, no aparece en la prensa como una alternativa razonable. Te animamos a leer ambos artículos. Cuando los adanitas emigraron del Edén, grandes cambios climáticos, al parecer cíclicos, fueron factores decisivos en el rumbo de la civilización. Y cada miles de años, lo seguirán siendo. Y aclaramos que independiente de la causa principal, hay elementos de sentido común y lógica que nos indican que tenemos que mantener una equilibrada responsabilidad sobre nuestros desechos, producción de basura y contaminación directa que afecta principalmente a la especie humana, sí, a nosotros, en nuestra salud y calidad de vida. Sin embargo, en términos geológicos nosotros somos una brizna pasajera en la historia del planeta. Muchas especies se extinguieron masivamente antes incluso de la aparición de la humanidad. Por esa razón, debemos tener un punto de vista objetivo que no caiga presa de una corriente de pensamiento masiva, aunque por más popular que aparente ser. La historia de la humanidad está plagada de comportamientos grupales que con el tiempo fueron considerados extremistas. Por esa razón, debemos examinar con cuidado las corrientes de un pensamiento masivo que se expande en la población, aunque tenga un aparente respaldo científico. La humanidad deberá emigrar, adaptarse y crear condiciones diferentes para sortear los cambios climáticos. Los anditas emigraron del segundo jardín al acercarse una temporada de vastos diluvios en la Mesopotamia. Otros pueblos, como los mayas, también tuvieron que emigrar repentinamente. Y hay grupos humanos que construyeron ciudades subterráneas al enfrentar cambios climáticos. También los castillos en la Edad Media son producto de una mini edad de hielo temporal. Así que el desafío climático, que es cíclico, y la sabiduría debe guiar a la cambiante ciencia científica a buscar adaptaciones realistas y no caer en extremismos ideológicos oportunistas. Para más información sobre este tema, te animamos a leer los dos artículos comentados en este video.